Buenas noches. ¿Cómo andan? Hola Gaby. Hola Meli. Hola hermana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás después de la sesión? Te iba a mandar mensaje y no llegué. Hola Gildardo. Hola Lau. Oh, recién terminamos. Wow. Hola Lau. Hola Marce. ¿Cómo están? Esta luna nueva en Virgo. Hola, Albebol, ¿cómo es tu nombre? No sé tu nombre. Hola, Mayra. Hola, Meli. Impresionante. La sesión, como siempre. Estuvo buena, hermana, ¿eh? Yo me quedé también muy conectada. Conexión arcoíris, qué lindo. Justo hoy quiero usar el arcoíris diamante. Buenísimo. Ay, a veces se me olvida con los mensajes. Ahí está. Hola, Lumi. Hola, Gildardo. Genio. Hola, Govinda. ¿Cómo va? Hola, Mayra. Alberto, hola Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ceci, hola Vane, Maggie. Qué bueno Marce, me alegro. ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Conectan con la energía de las lunas nuevas? Yo vieron que conté que intento conectar ahora más con el sol que con la luna. Pero bueno. La influencia está igual. Y justo es mi luna natal, la luna en Virgo. Así que estuve poniendo ahí conciencia. Las lunas nuevas son para sembrar. Sembrar intenciones. Hola Nati, ¿estás despierta? Qué genia. Qué bueno. Así que esta luna nueva. De paso, está bien, la banco. Ahí venía huyendo de las energías de la luna, pero es tan referida al cuidado del cuerpo físico, de la salud, de nuestras rutinas, ¿no? A lo Virgo, que me parece que aporta y mucho, a revisar nuestros hábitos, nuestras rutinas, está bueno. Yo también conecto más con el sol que con la luna. Y buenísimo, para mí la verdad que las energías de hoy en día son muy solares. De hecho, vamos camino a ser el Homo Luminus, hombres solares, mujeres solares. Pero bueno, la influencia de la luna todavía la seguimos recibiendo. De ahí a tomarla con conciencia, sí, hacer intenciones. Yo prefiero con conciencia y lo más que se pueda, libre albedrío. Hola Andrea, ¿cómo va? Decidí hacer sobre la relación con la madre biológica de nuevo. Justo estaba escuchando vivo de Ana Otone, que yo fui parte de su escuela muchos años, y con Gabriel Arias Uriburu, el último vivo que hicieron juntas, y hablan la importancia del vínculo con la madre. Hola Iván, hola amigo, ¿cómo estás? Qué bueno verte, te extraño. Hola Jime, hola Mariana. Y al fin y al cabo, aparte lo escuchaba en este vivo que Ana habla de, y Ana y Gabriela hablan de que la vida es la madre, ¿no? Y sin madre no hay vida. Entonces dije, bueno, vamos por otra capa, ¿no? Vamos por más. Yo también te extraño, amigo, un montón, un montón. Y eso que ahora estamos en el mismo país y seguimos sin vernos. Cosa. Hola, Romy. Y bueno, entonces esto también, ¿no? De hablo con amigas, con gente, o en sesiones,
Y dice, no, lo de mi mamá lo tengo años trabajando. Y justo Ana en el vivo dice, si decís, ese tema ya lo trabajé, prepárate porque está por salir a la luz otra capa. ¿Lo viste, Meli? Muy bueno ese video, me encantó. Hola, Flowerín. Así que, al final, problemas de salud que tenemos, problemas de abundancia o de no encontrarnos en un lugar y querer irnos a otro, son todos síntomas de que hay que seguir trabajando la madre biológica. Por más que cueste, no querramos, no, ya lo trabajé. Bueno, pero en la materia, en la manifestación está la prueba. Porque es eso, el tomar a la madre biológica es tomar la materia, aceptar la materia y el juego de Gaia, de acá. Se ríe Alex. Mi hermana, la amo, no quiere saber nada. Nos tenemos que prometer un llamadito intenso. A full, Iván Lich. Nos tenemos que contar de todo. Hola, alquimista. Hola, Flowerín. ¿Cómo va? Hola, María Silvia. ¿Cómo va? Así que, bueno, a revisar, ¿no? Seguir revisando y moviendo en la búsqueda de la reconciliación con nuestra madre biológica, que ya lo hablamos en el vivo, que no me acuerdo hace cuánto fue, donde trabajamos la conexión con la madre biológica y por ende después con Gaia, lo que era la relación con la madre biológica y el vínculo, que eran cosas diferentes. De pronto había situaciones, relaciones que se tornaban tóxicas para una persona, entonces tomar distancia es algo sano, es algo que está bien, pero no pretender destruir el vínculo, porque el vínculo es indestructible, porque es nuestra sana presencia en el planeta, el aceptar la madre biológica. Negar nuestra madre biológica es negarnos nuestra propia vida, negar nuestra conexión al planeta. Porque el vínculo es irrompible, o sea, está en nuestra sangre, en nuestro ADN, jamás se va a romper. Por más que estemos chillando, o muertos de odio, o nunca la conocí, nunca la vi, me abandonó, el vínculo es irrompible. Entonces realmente la reconciliación es cuando llega ese día en que te pones la mano al corazón. La tengas o no la tengas a tu mamá presente en tu vida, si ya pasó de plano, como sea, pero que puedas decir, gracias mamá, te amo, son lo mejor que me podía haber pasado. O sea, es exactamente así como tenía que ser mi madre. Perfección. Que esa madre que te tocó, porque vos la elegiste antes de encarnar, era la perfecta. Y agradecerlo con una sonrisa. Ese día es el día que ocurrió la reconciliación con la madre biológica. A ver, se me pasaron mensajitos. Alquimista Universal, encantado de conectarme. Hola, bienvenido. La escénica de donde venimos, dice Gilardo. Sí. Meli, a tomar a nuestra madre, aceptar tal cual es, seguir trabajando. Total. Hola, Coqui. Hola, Daniela. Ah, la esencia. Pensé que estabas haciendo un chiste, Gilardo. Dije, bueno, está con sus chistes. La esencia de donde venimos. Sí, el útero que nos habilita a encarnar en el planeta. Nada más ni nada menos. Porque yo hoy pensaba, estaba visualizando, yo, antes de encarnar, que elegimos a la madre y al padre, a esa pareja que nos va a gestar, nos va a traer, nos va a crear. Claro, desde la conciencia divina, que todavía no encarnamos, vemos todas las cualidades que tienen esas personas con sus personalidades y nos parecen perfectas para lo que tenemos que aprender, para nuestro camino evolutivo. Fue el corrector, ok. Decimos, perfecto, es violenta, genial, tengo que experimentar eso, todavía no lo experimenté. Entonces elegimos, encarnamos, venimos. Y después no nos, se nos empieza a complicar, porque el trabajo evolutivo a través del dolor cuesta. Pero empezamos a echar la culpa a la madre, al padre, ¿no?
hace así, es así, la madre de fulano es así, le da lo otro, la mía no, la mía tiene defectos. Y ahí empezamos a separarnos. Tenemos un problemón cuando empezamos a separarnos de nuestra madre, en el rol que sea que nos pongamos, porque que a veces son madres enfermas que sentimos que precisan mucho nuestro cuidado y ahí también, cuando nos ponemos en el rol de niños, adolescentes, cuidadores de nuestra madre, también vamos a tener problemas. Estamos yendo en contra de los órdenes de la naturaleza. Entonces, realmente, por donde lo miremos, es un vínculo a revisar, el de la mamá, ¿no? Porque nos conecta con todo, con nuestra vida, ¿no? La alegría, la abundancia, el autosustentarnos, con nuestra salud física, nuestra nutrición. Todo, todo, todo de ahí parte de la madre. Así que antes de meditar tenía ganas de, si tienen por ahí, si tienen cerca un papel y un birome o un lápiz, porque se me ocurrió hace un ratito, entonces no les avisé. Tenía ganas de que hagamos una cosita muy simple antes de meditar. ¿Tienen por ahí un papel y un lápiz? Pueden buscar. Es algo muy sencillo, no se preocupen. Es luna en Virgo, tengo luna en Virgo. Así que si pueden, busquen, pero avísenme si tienen hoja y papel. ¿Tienen? Perfecto. ¿Tienen? Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces van a dibujar algo sencillo. Genial. Hola, Yani. Qué lindo verte. Yani, ¿tenés papel y birome o lápiz? Ah, tenés luna en Virgo, claro, yo también. Cada tanto saltan los tocs. Bueno, lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Van a dibujar como les salga. No tiene que ser un gran dibujo. Yo se los voy a hacer más o menos acá. Imagínense que yo también voy a hacer un monigote así. Árbol. Así como sea, un árbol. En la base del árbol, ahí van a escribir yo. Ahí se van a situar ustedes, en la base del árbol, su chakra raíz. Hola Lorena, ¿tenés papel y lápiz? O birome. Entonces se sitúan ahí, en la base del árbol. Este árbol son ustedes. Acá el chakra raíz, su base y su conexión con el planeta. Después van a escribir madre abajo de ustedes. Y abajo, Gaia o planeta Tierra o Tierra, como ustedes llamen al planeta. Súper fácil. Yo, parado con mi chakra raíz, con los pies apoyados en el planeta. Abajo de eso, la madre. Y abajo el nombre del planeta, como ustedes lo llamen, Tierra, Gaia, planeta Tierra, como les parezca, como ustedes se identifican con eso, el símbolo que le hayan puesto. Ahora van a cerrar los ojos unos minutitos, después vamos a meditar. Pero con esta imagen de ustedes, el árbol, yo, la base, chakra raíz, abajo mi madre y abajo la madre tierra, voy a concentrarme, voy a poner mi atención en el espacio de la madre, donde escribí la madre.
puedo mostrar porque hay gente que sigue entrando. Hola, Florcis. Si tienen papel y birome, dibujar esto. Ahora su atención en ese espacio donde va la madre. Pueden percibir alguna sensación en el cuerpo, algún sentimiento, alguna imagen. Lo que sientan, perciban o vean, lo pueden escribir al lado, donde dice madre. A los que están entrando, okay, con un papel y un lápiz, dibujamos un árbol. Ponemos yo en la base, este árbol somos nosotros. La madre y Gaia, o el planeta. Porque la madre es nuestra conexión con el planeta Tierra. Entonces lo que buscamos es detectar cómo está esta conexión. Cómo está este flujo de vida, de abundancia, de salud, de sostén que Gaia siempre está emitiendo hacia nosotros. Pero en este punto medio, que es nuestra relación, nuestro vínculo con nuestra madre biológica, puede que pase algo. Entonces observar qué símbolo aparece. ¿Cómo es esa tierra entre nosotros, nuestra madre y Gaia y el planeta? ¿Cómo está? ¿Es una tierra fértil, blanda, nutricia? ¿Está seca, parece arcilla? ¿Cómo está? Siguen entrando, así que vuelvo acá a explicar. Dibujar un árbol, que son ustedes. El yo, la madre, Gaia, el planeta. Poner la atención en la energía de la madre. ¿Cómo perciben? ¿Qué hay? ¿Pasan energía del planeta a ustedes? ¿Se estanca? ¿Late alguna parte del cuerpo? Hola, Pau. Buenas noches. Hola, Flavia. Hola, Irma. Para los que recién entraron, vamos a hacer la meditación en un ratito. Ahora estamos haciendo un ejercicio. Papel y lápiz. Gracias. La Margui. Siguen entrando, así que vuelvo a mostrar. Un papel y lápiz, este árbol, la madre en el medio, entre ustedes y Gaia, la madre biológica. Poner la atención ahí. ¿Cómo está esta tierra? Fértil, dura, rígida. Hola.
no pueden comentar. ¿Cómo percibieron esa conexión? ¿Si está fluida? ¿Si se corta? ¿Si surge alguna molestia que siento? ¿Alguien con molestia en el hombro, el corazón? Es para buscar qué pasa. ¿Qué está cortando el flujo de vida, de salud, de abundancia? ¿Qué pasa acá con la madre? No fluye desde la infancia. Ah, te ven los hombros a vos. Yo sentía los hombros de alguien que le dolían. En la panza. Sentí que fluye, sentí mucho calor en los pies. Buenísimo. Mira, se sentía lo del hombro. Están varios con el hombro, ok. El sostener, el sentirse sostenidos, el sentir mucho peso. No fluye desde la infancia, Vane. ¿Cómo la percibís? Porque lo que queremos detectar en la panza también. Ok. Lo que queremos detectar con esto es el símbolo. ¿Qué imagen, qué símbolo tenemos de la madre biológica? ¿Qué símbolo hay? ¿Cómo la vemos? ¿Como protectora? ¿Débil? ¿Que nosotros tenemos que cuidar a la madre, que en realidad es al revés? O esto, o que se cortó acá, pero ¿qué es el, cuál es el símbolo? ¿Qué clase de madre estamos percibiendo? ¿Amorosa, nutricia, destructora, posesiva? ¿Qué símbolo tiene esa madre? Porque estamos en un mundo dual. Si el símbolo no nos nutre, no nos sentimos que se corta el flujo con Gaia a través de ese símbolo, lo que hay que hacer es buscar la polaridad. Pero tenemos que detectar el símbolo real con el que creamos la madre biológica para nosotros. ¿Qué clase, qué es madre para nosotros? Yo pienso, madre, y digo, ah, nutricia, alegre, cuidado. ¿Qué? ¿Cuál es el símbolo? Mucho calor en los pies. Buenísimo, Mayra. Entra energía de la tierra. La parte digestiva, sí. Yo me encontré recordando a mi mamá y yo en un arroyo en Córdoba. Qué lindo que nos tomamos de la mano, hermoso. La digestiva y la, es que es la nutrición, la madre. O sea, es el aceptar. Cuando hay rechazos a cómo es, cómo fue nuestra madre, hay temas en la nutrición, en la alimentación, en el digestivo. Porque tenemos la idea errónea de que tendría que haber sido de otra manera. Hay enojo, hay bronca. Queremos que haya sido diferente, queremos que cambie. El hombre izquierdo hace días. Escalofríos y luego apareció foto de mi madre sonriente y luego flores. Qué linda. Igual mi relación con mi mamá ahora es muy densa. Escalofríos y luego apareció foto de mi madre. André, la relación con tu mamá es muy densa. Intenta buscar el símbolo de cómo percibís a tu mamá. ¿Cómo la percibís? Esa madre biológica es clave para nosotros. Es clave para que podamos desarrollar nuestros sueños, nuestra vida entera. A nivel abundancia, a nivel salud, a nivel pareja, a nivel hogar, todo. Porque es lo que nos trajo al planeta. Si rechazamos en algún punto a esa madre biológica, rechazamos al planeta, rechazamos a la vida, rechazamos todo. Necesitamos descubrir realmente cómo, cuál es el símbolo, bueno, es cómo percibimos, es más allá. ¿Cuál es el símbolo para nosotros de madre?
y mi corazón late mucho. Era protectora, pero el vínculo conflictivo. Yo el derecho de ayer, yo estoy con contractura. Mucha demanda, necesario soltar el amor. Controladora. Ahí percibí una madre amorosa, hermosa. Vane, no sé si viste el vivo que hice el otro día sobre la sombra. También está bueno eso. Controladora. Van igual. Ok. También con la sombra, porque claro que nos espejan la sombra, nuestros vínculos más cercanos. Pero acá lo que queremos ver es el símbolo y de modificar el símbolo. Si ella era o es controladora, también es comprensiva, da libertad, en algún aspecto lo puede hacer, lo puede dar, porque estamos en un mundo dual, también tiene esa cualidad. No necesitamos que esa persona cambie, necesitamos cambiar nuestra percepción de la madre. No tiene nada que ver con relación con la madre, no es que mañana voy, la abrazo, me voy a comer con ella, no tiene nada que ver. Es una cuestión de amor propio también, clave. En este mundo dual, si tengo la virtud, porque no puedo decir efectos, son todas virtudes, la virtud de ser controladora, también tengo la virtud de dar libertad. Si soy egoísta, puedo ser generoso. Siempre son las dos caras de una misma moneda. Entonces nosotros decidimos también revisar esto, me hubiese gustado que sea de otra manera, me hubiese gustado que me dé tal cosa. Lo que es, y hay que comprender, aceptar, tomar, que es perfecto, porque es lo que nosotros necesitamos realmente para nuestro camino evolutivo. Esa madre, como nos tocó, es perfecta. No hay error, esto se lo puedo asegurar. Hago sesiones todos los días, trabajo con personas que percibo el amor que tienen la madre y el padre hacia esa persona, así no lo hayan visto en toda su vida. Porque en las almas hay amor incondicional. Esa madre, ese padre siempre, siempre, siempre nos aman. No, nunca jamás duden de eso. Así sea que no lo hayan visto. A nivel alma hay un amor enorme de esa madre y de ese padre, enorme. La personalidad es otra historia. Así sea que la personalidad haga barbaridades con ese hijo. El alma, en el alma hay un amor impresionante. En estas últimas semanas cortadas, secas, siempre con dolor. Pero ahora siento destructiva, como que me consume. Madre amorosa que es mi soporte. Siento calor en los pies. Mi madre fue un protector amorosa. Pican los pies, ¿qué puede ser? Buenísimo. Cuando los pies pican o arden, por más que pueda que haya bloqueos, la energía está entrando. Porque la energía de Gaia, aparte de entrar por el chakra raíz, también los pies, por eso hacemos el ejercicio de enraizar. Por eso visualizamos que de nuestros pies salen raíces, porque por ahí también tenemos chakras en los pies y también ahí entra energía. Si sienten el pinchazo o vibración, es porque la energía está pasando o está intentando pasar y va a pasar. Y va a pasar. Dejé de comer cuando se separó de mi padre. Bueno, es que hay enojo, hay ira, hay reclamo. Por eso se afecta la nutrición. El tomar la vida es tomarlo en todo, la vida completa. Porque negarte el alimento a vos es rechazar la vida, rechazar la salud. Te quiero, amigo, que descanses. A mí se me vino el perfume y la crema que usan en las manos. ¡Qué lindo! Ay, me encanta eso. Yo siempre la sentí distante. Lo primero que me salió fue pensar en un sol, pero a la vez ella quiere vivir conmigo y me siento obligada y no es lo que quiero. No. Si no es lo que vos querés, esas cosas, no hay que hacer nada que no salga del corazón de uno. No importa nada. No importa el vínculo que sea. No, si a uno siente que no quiere, realmente se tiene corazón, yo no quiero esta convivencia, no, no, porque te hace mal. Hay que buscar otras salidas, otras soluciones. Por eso digo, el vínculo es irrompible. Hay relaciones que hay que mantenerlas de otra manera y está bien. Esto que digo, sanar la relación con la madre no significa tener que estar todo el día
todo perfecto, todo bárbaro, vamos acá, compartimos allá. No, tiene que ver, hay gente que en personalidad es incompatible. Lo que me refiero con el sanar y reconciliar es sentir un agradecimiento profundo, profundo pero sincero con la madre biológica, sin reclamos, si me hubiese gustado que sea así o asá. Comprender, sentir, conectar con esa sabiduría que tenemos adentro, de que esa madre era todo lo que necesitábamos y lo que necesitamos. Entonces, todo lo que pasó con mi mamá, todo lo que fue, todo lo que es, todo es perfecto y le doy un sí a todo. Un sí a todo, 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 todo como fue y como es. No pretendo que cambie. Necesitamos cambiar el símbolo que nosotros tenemos de la madre. Perdón, se me pasaron un montón de mensajes. Percibí una madre amorosa, no lo hubiera querido cambiar en nada. Qué lindo, Alberto. Símbolo de separación, división y por otro lado, Gaia hermosa, florecida, puede ser tan opuesto a la sensación. Claro, porque Gaia siempre es una madre amorosa, hermosa, como sea, con toda su potencia que nos puede destruir. Pero esa es su naturaleza. Pero ella siempre, constantemente nos está dando. Es una madre nutricia, Gaia siempre, a cada segundo. Por eso decía en el esquema, en el dibujo, poner acá la atención en la madre biológica, para ver cómo es esta, porque Gaia siempre es florecida, con toda la abundancia. Acá la tierra pasó algo, o sea, las raíces de acá pueden tener intención y acá que se corten, se sequen. ¿Qué pasa? Acá pueden ser opuestas totalmente, porque una cosa es tu percepción, tu símbolo de tu madre, al que tengas de Gaia, de la madre cósmica. Siempre la sentí distante. Yo siento que yo soy su madre. Ella me toma porque dice que mi deber es cuidarla. Yo la perdí hace 30 años y existe ese amor a pesar del tiempo transcurrido. Claro, es que el amor es algo eterno. El amor es algo que no, entre una madre y sus hijos, es algo que no se disuelve, no se termina nunca. Eso es muy claro, buenísimo. Lo que digan desde la personalidad de la madre, como madre que sí me dice su deber, que es mi deber cuidarla, no, el relato desde la personalidad es otra historia, que ahora no la vamos a trabajar. Lo que esa persona con su personalidad transmita, quiera controlar, perfecto, ese es un relato en la 3D de su personalidad. Lo que necesitamos para nuestro mayor bien es tener nuestra imagen, nuestra percepción de la madre sana, para que nuestra conexión con Gaia ocurra. Porque si no, lo que se genera es un bloqueo entre el planeta y nosotros. Y eso nos saca vida, nos aleja de la vida. Para estar vivo acá hay que tener cuerpo físico sano. Todo eso ocurre de nuestra conexión con Gaia, con la materia. Como decían antes, tuve un problema con la madre. Rechazo, no, no dejaron de comer. Bueno, es eso. Cuando hay rechazo a la madre, hay rechazo al alimento, hay rechazo al recibir, al nutrirme, al querer vivir. Porque es nuestra madre, es el útero que nos trajo. Cuando tenemos conflicto con eso, entramos en conflicto entero. Aunque esté sola, me consume. André, revisa las palabras que decís, observalas. Estás decretando, aunque estés sola, me consume, lo estás decretando, lo estás haciendo una realidad. Revisalo. Yo sé que hizo todo por mí, claro. En la sesión mi mamá me tiraba rosas, eso me emocionó mucho, qué lindo, qué linda sesión. Me acuerdo, hermosa. Sobreprotectora, ella siempre se atreve
a lo que sea que tenga que pasar con tal de atenderme. Siempre está dispuesta sin condición. Siento que es la que me conecta con el todo, me nutre. Qué lindo, Florín. Si esa sobreprotección en vos no te limitó, está perfecto. Si vos sentís que la conexión con la vida, con la tierra, con el autosustentarte, con la libertad, con todo está fluyendo, está perfecto. Eso lo que tienen que percibir es cómo está ese flujo entre ustedes y Gaia, está la madre biológica en el medio. ¿Cómo está eso? Mi madre endurecida por lo que le tocó vivir, a pesar de eso siempre sonriente. Hermosa. Gracias, Alberto. De pequeña siempre presente y amorosa. Ahora me cuesta hablar con ella, siempre contándome cosas negativas. Oh, me pone triste eso, vive con frecuencias bajas. Y cada alma va decidiendo cómo atravesar, más en el momento en el que estamos, que es complejo. Hay una masa crítica enorme planetaria que está bajando su frecuencia. Y hay gente, sobre todo gente más grande, que le cuesta más. Es como si fuese un gran imán negro que tironea para ese lado. Hay que tener un trabajo grande para no ir para ese lado. Más la gente grande, que mira noticieros, escucha radio. Ese es complejo. Eterna compasión para esa gente. Hubo amor interrumpido por enfermedad de mi mamá antes de que tenga un año. Claro, creo que ahí el abandono que lo reclamo. Darle un sí a la vida. Total. Hola, Noé. Apenas hace unos meses empezó a abrirse y me ha contado varias heridas de su vida, no fue así antes. Siento que ahora somos más unidas a pesar de que ya no vivo con ella. Qué lindo. Igualmente la amo y sé que es la mejor madre que me pudo haber tocado. Perfecto. Buenísimo, me alegro. Sí, le baja la frecuencia mucho y la gente grande es más susceptible a todo eso. Y claro. Genial. Bueno, vamos a meditar entonces. Me cuesta también compartir, pues si bien hay intentos, energías para abajo. Sí. Muy bien. Bueno. Qué linda, ¿no? Bueno, después lo puedes ver y puedes hacer la primera parte. Y puedes hacer este ejercicio que la verdad que es muy sencillo, pero es muy revelador con esta madre acá en el medio. Después la puedes mirar. Conciliando y aceptando cómo es. El test que para mí me ha funcionado, por lo menos a mí, era el poder llegar realmente al día ese. Que puedes pensar en mi mamá. Cerrar los ojos y decir, wow, tengo una suerte, decir, tengo una suerte, me tocó justo lo que necesitaba, justo. Y ahí digo, claro, la elegí, de verdad, recuerdo, digo, de verdad, lo elegí. Gracias. Entonces ahí se empieza, cuando desarrollamos el observador, el juicio sobre la personalidad de la madre empieza a caer. Ya no importa. Porque también se empieza a sanar la niña o el niño herido que está reclamando todavía, de adulto, todavía pretendiendo reclamar de la madre. O que sea así o que sea así, esto también, o que no me pida o que no. Bueno. A comenzar a madurar. Ya con el ejercicio solo me agoté, dice Marce. Ni me imagino la meditación. Un ejercicio sencillito. Ay, que lo hice el otro día con una chica en una sesión, bueno, una chica que amo hacer sesiones con ella, y le propuse hacer este ejercicio y salieron un montón de cosas, y bueno, me pareció bueno compartirlo ahora.
No, vamos a hacer una meditación re tranqui, no temáis. Es que es clave, es clave. Madre igual a vida, igual a materia. Es clave. No podemos esquivarle más. Hay que agarrarlo de frente. No tenemos tiempo, necesitamos tener nuestro cuerpo sano, los pies en la tierra, la energía de Gaia fluyendo por nosotros, porque estamos en plena ascensión planetaria. Si queremos seguir en el baile, tenemos que agarrarnos a la tierra. Y para eso el vínculo con la madre tiene que estar limpísimo. Estoy llegando a ese punto que mencionas, buenísimo, me alegro un montón. Power, así limpiamos todo de una vez, de una. Vamos a por todas. También entiendo por todo lo que pasó en su vida. Por eso la amo y la honro todos los días de mi vida y así lo está pasando. Hermoso. Genial. Hola, Guille. Llevo años sin hablar con mi madre. Tengo miles de ejercicios que practico para sanar el vínculo. El curso de milagros ha sido revelador, claro. Pero sigo trabajando desde sana, gracias. Capa y capa y capa. Lo que decía al principio. Me dice, no, ya lo trabajé un montón. Y otra vez aparece. Decís, no puede ser. Pero ¿cómo aparece? De golpe no es solo que aparece la bronca con la madre. Es que aparecen problemas de salud. O aparecen problemas económicos. O problema de que nunca, no sé, estoy en esta ciudad y me quiero mover a otra ciudad y ahora que me quiero mover a otra, son todos síntomas de bloqueos con la madre biológica. ¿Qué se viene de baile? Si yo también quiero seguir en el baile. Así que hay que, ¿sabe qué? A limpiarse. Así, afinadísimos con la energía planetaria. Es de amor incondicional y va por más. Así que hay que ir para eso. Allá vamos. Qué grande. Muy bien. Bueno, vamos. Vamos a meditar. Pónganse en una posición cómoda. Capas y capas, cuando crees que ya está, viene un nuevo capítulo. Sí, de una. Así es el juego. Vamos por más hasta el fondo, sí. Hola Gaby. Bueno, van a inhalar profundo. Hola. Los ojos cerrados. Profundo.
atención, el foco en los pies. Y de los pies van a empezar a salir raíces. Llegando hasta esa capa, a esa energía que representa a nuestra madre biológica. Y van a continuar bajando hasta llegar al núcleo de Gaia, al núcleo cristalino de nuestra madre tierra. Centro hay una esfera de color rojo, rubí, y nuestras raíces se van a adherir a esa esfera de luz y a través de ella vamos a comenzar a recibir esa energía que sube por nuestras raíces, energía cálida, nutricia, de vida. Planta de nuestros pies, sentimos su calor, continúa subiendo por nuestras piernas. Llegar hasta nuestro chakra raíz, y comienza a vibrar, a latir con el pulso unificado con la madre tierra. Esa energía de vida que va a continuar subiendo a través de ustedes por todos sus chakras, el chakra sacro o útero o jara para los hombres, plexo solar, chakra corazón, garganta, tercer ojo, chakra corona,
y va a continuar subiendo. Llegar al sol central de la galaxia. Y así, convertidos en un portal entre el cielo y la tierra, vamos a visualizar delante nuestro a nuestra madre biológica, a nuestra mamá, a esa mujer que puso su cuerpo físico para darnos la vida. Más allá de su personalidad, sus creencias, sus palabras, sus acciones, fue su útero y no otro el que nos dijo sí y nos posibilitó esta vida. Inclinando nuestra cabeza como gesto de honra a esa madre que nos dio la vida, le van a decir: lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento mucho. Gracias, gracias, gracias. Te amo. Te amo. Te amo.
en su ombligo. Y van a sentir esa conexión con la vida. Le van a decir sí a todo. Sí a la vida. Eso yo te voy a transformar. Gracias a ustedes. ¿Cómo se sintieron? Flavia, muy poderosa. ¿Cómo te sentiste? Ganas de quedarme ahí con los ojos cerrados. Gracias, Andrea. Abrazo. Mucho llanto, muy, muy fuerte. Buenísimo, hay que limpiar. Elemento agua, Marce. Ay, sí, a ver si hoy me... Igual la playlist la compartí ya, pero la voy a compartir de nuevo. Están al principio las canciones. Que el viernes no la compartí. La playlist es siempre la misma y yo voy agregando las canciones al principio. Muchas lágrimas, pero la abracé fuerte. Qué lindo, Pau. Todo está bien. Uh-huh.
súper bonita la meditación al terminar, me dio un abrazo. Oh, qué lindo. Y maternarse, clave, hoy se lío. Maternarse. Hermosa meditación sanadora, súper bonita la meditación. Muchas gracias a vos, Mayra. Paz, paz, la abracé fuerte y tengo liviandad. Gracias, mil emocionada. Qué lindo, Andrea. Amándola y extrañándola. Qué lindo, las madres, ¿no? Hermoso. Hermosa meditación, muy emotiva. Qué buena, Govinda. Muy profunda. Bueno, a veces toco y no sé qué hago con los mensajes. Estallé en llanto, me tiembla el cuerpo, llanto reparador y ahora siento mucho amor. Una fuerza súper poderosa en mi garganta mientras lloraba. Buenísimo. No me atrevo a ir para atrás porque no quiero hacer lío, pero... Fijé un comentario, no sé qué. Apenas toqué mi corazón y el vientre, sentí un amor indescriptible. Qué hermoso. Ahí creo que puedo recuperar. Porque no sé qué toqué y no podía ver los mensajes. Muy profunda, mucho poder y conexión. Gracias mil a vos, Grace. Qué bueno, me alegro. No paro de bostezar. Y bueno, limpiar. Sí, hermosa música, me sentí amada y agradecida. Gracias por recordar el enraizar para seguir creciendo. Buenas noches, que descansen, Malena. Genial. Gracias, Mila, muchas lágrimas de aceptación, todo fue perfecto. Cuando finalmente conectamos con total sinceridad y entendemos que todo fue perfecto, pues lo podemos reconocer en nosotros, uf, es indescriptible la liberación. Cuando toqué mi ombligo sentía el latido, no sé si es normal. Sí, es que les dije que toquen el ombligo porque, bueno, ahí teníamos el cordón umbilical con nuestra madre, para retornar a esa conexión con la vida primera. Qué bueno, gracias, gracias por estar presente. Hola Javi, no te había visto. Gracias como siempre, milagros. Están así como lo describís, perfecto. Bueno, gracias por estar, por compartir. Hacer la experiencia. Flavia, este vivo llegó en el momento que necesitaba. Gracias. Me alegro, Flavia. Me alegro mucho. Bueno, que descansen. Ahora sí, vuelvo a compartir la playlist y las canciones. Bueno, son las dos primeras. No, la segunda y la tercera. Yo ahora la comparto. Cuando toqué mi corazón y mi panza me acordé que llegué con una hermana melliza. Ah, mira. Wow. Re importante. Seas mira, hermosa meditación. Imprescindible sanar la relación con nuestra madre. Es clave, clave, clave. Sí, ahí me vi chiquita. Ah, gracias, qué linda. Súper amorosa y en la paz justo antes de descansar. Bueno, gracias a todos. Ay, sí, hay que descansar. Luna nueva, lunes. Allá vamos, más livianos para la semana. Y si pueden, repitan el ejercicio o la meditación. Hay mucho, mucho, mucho para sanar con nuestra madre. Qué loco, ¿no? Qué paradoja. Estamos en el planeta gracias a ese útero y tenemos todos los problemas con ese útero.
así somos, versión terrícolas. Hacías mila tal cual, haces milagros con nosotros, gracias. A mi madre y mi padre eligieron mi nombre, ¿no? Gracias, mira, me alegro tanto de haberte encontrado. Qué bueno, Fregurín. Es una linda alma que nos dieron tanto amor. Gracias, gracias a ustedes. Que mantengas tu sonrisa, sí. Sale sola. Tu sonrisa. Ya voy a buscar algunas fotos de chiquita. Es siempre la misma sonrisa, de chiquitita. Les mando un beso enorme. Gracias, los quiero. Que descansen. Besotes.